Bueno, gracias amigos de los medios. Saludo al pueblo hondureño. Justo concluimos una reunión de SINAGER analizando una serie de decisiones que hemos tomado, mirando proyecciones también del grupo de los epidemiólogos, de los médicos, de los especialistas, también una presentación del ministro Max sobre el tema de CONAPREM y cómo están de preparados, y desde luego una interacción que tendrá que ocurrir con la mesa multisectorial de parte de nuestros representantes, que son el ministro Madero y el ministro Valdías. Por lo pronto yo quiero informarle al pueblo hondureño que mañana se desplazan 100 altos funcionarios a visitar todos los municipios del país en 3 días, con el propósito de supervisar cómo se está gerenciando la pandemia en cada municipio. El uso del dinero que le hemos trasladado a los municipios, los recursos de las diferentes secretarías de Estado en cada uno de los municipios y desde luego el tema de lo que tiene que ver con la actividad del sector privado, los sectores sociales y cómo logramos que lo que Honduras tiene como un activo muy importante, que es la mesa multisectorial, también se termine de afinar en cada municipio. Ya tenemos unos instrumentos que el país los ha venido utilizando por años, pero queremos reforzarlos ahora. Una conclusión preliminar que quisiéramos ver si se valida con esta visita es algo que los médicos nos han venido diciendo y la ministra también de Salud, que la gente ahora está viendo que es mucho más efectiva la brigada que crear más triajes. A los municipios les digo, a los alcaldes, sé que tenemos que seguir con este esfuerzo de la operación Fuerza Honduras, pero queremos medir primero para ser mucho más efectivos de lo que hemos venido siendo hasta ahora. Eso por un lado. En segundo lugar, una conclusión a nivel de la mesa multisectorial, a nivel de SINAGER, creo que a nivel de todos los sectores, es que la responsabilidad es individual. La mejor vacuna es que todos nosotros estemos conscientes que tenemos que cuidarnos, cuidar la familia, cuidar a nuestros compañeros, cuidarnos todos. Porque el COVID no toma vacaciones, lo ha dicho hoy el doctor Lara. Nosotros no podemos tomar vacaciones en cuidarnos. Y nosotros tenemos que seguir apoyando una economía que está en una seria dificultad. Pero tenemos que hacerlo entonces con responsabilidad. Y aquí quiero hacer un llamado público, ni modo, no me toca de otra más que hacerlo público. Al líder del COEP, Juan Carlos Icafi, que en la mesa dice que sí va a apoyar con recursos para financiar la campaña de la mesa multisectorial para hacerle conciencia y educar a la gente. No lo he visto todavía. Le escribí esta mañana por enésima vez y me dijo que lo iba a hacer. Ojalá tengamos ya la respuesta de los banqueros que van a apoyar la mesa multisectorial, que me dijeron que lo iban a hacer, le han dicho al ministro Madero también. Quiero agradecerle al sector de la caña, corríjame ministro Madero, ellos son los que ya han apoyado, al sector de la maquila, al sector cementero, igual. Aquí tenemos que ayudar todos. El gobierno tiene que apoyar esa campaña también, como lo hemos venido haciendo. Le pido a los bancos multilaterales que nos ayuden también, a toda la comunidad internacional. Esa es la propuesta de la mesa multisectorial para poder hacerle conciencia a la gente. Pero sí escucho al líder del COEP diciendo que quiere abierta la economía al 100, pero no se preocupan
porque la gente esté educada y que estemos constantemente con ustedes los medios haciendo hincapié en eso. Por eso les decía yo a los de Canatur, cuando hablaba, y a los MIPIMES, al momento de apoyar en la conversación con los bancos, en lo que es la readecuación, ahí no miré a los líderes del COEPA apoyando a los pequeños, se quedaron en silencio. Hoy mi reclamo es también que alcen su voz y hagan conciencia en todos los grandes contribuyentes para que se pueda financiar esta campaña, que no la paremos. Y si no, pues por lo menos el COEP recibe dinero del pueblo hondureño a través de algo que se llama Marchamos, que de ahí lo pueden pagar. Pero tenemos que contribuir todos. Yo sé que los medios han hecho un gran trabajo. Y no pierdo la esperanza en que el presidente del COEP logre hacerle conciencia a estos otros sectores. Repito, para ser justos, que esta mañana me dijo, vuelvo a la carga, presidente. Pero que los otros sectores también ayuden. Yo creo que es el momento. Porque solo educando a la gente, haciéndole conciencia, vamos a llevar de la mano la salud, la economía, porque los dos van a dar a un tema vital que es la vida del pueblo hondureño. Así es de que si miran por ahí a los líderes de los sectores empresariales, amigos de los medios, háganle la pregunta, si ya están colaborando con esa campaña, que además la estamos haciendo a través de ustedes. Es decir, la campaña de la mesa multisectorial. Al pueblo hondureño se le informa que hoy CONAPREM entregó el plan operativo para la Semana Morazánica y el feriado morazánico de noviembre de 2020. 23 instituciones, entre civiles y del Estado, se unieron y presentaron sus planes, y esto suma una fuerza operativa de más de 37,000 personas, dando esto más de 1,830 puestos dispersados en todo el país, atendiendo a la población. Son 300 puestos más de operativos que se están activando del año 2019. Con esto, presidente, y al pueblo hondureño le comunicamos que CONAPREM está listo con su plan operativo para poder atender el feriado de la Semana Morazánica del noviembre del 2020. Las medidas que tenga que tomar la población respecto al feriado morazánico, el SINAGER va a seguir en reuniones. Creemos ya que para el día de mañana vamos a poder dar también una conferencia de prensa donde la población sepa con anticipación cuáles son esas medidas requeridas y necesarias. El COVID, como dijo el presidente, no tiene vacaciones. Es el pueblo hondureño el que va a ir a vacacionar y es el pueblo hondureño el que tiene que tener las medidas de bioseguridad necesarias y no recordar que estamos en medio de una pandemia. Por lo tanto, mañana daremos una conferencia de prensa también con el SINAGER, dando todas y cada una de las instrucciones que deberán seguir los hondureños durante su desplazamiento o su estadía durante el feriado morazánico. Efectivamente, hemos tenido una caída muy grande de la economía. Sabemos que se necesita recuperar sectores económicos como el turismo, que es hoy por hoy probablemente el más afectado, pero necesitamos tener reglas claras para que todos los hondureños nos podamos proteger y que las estaremos dando a conocer en el transcurso del día de mañana. Muchas gracias. La consideración y un saludo especial a los médicos. Aquí tenemos una representación el día de hoy que nos han estado ilustrando. Pero todos los médicos que han hecho un extraordinario trabajo, felicitaciones y muchas gracias por ese empeño a favor del pueblo hondureño. Y yo les mandaría un aplauso para ellos, con todo cariño y respeto. Gracias. Y amigos de los medios, también pregúntenmele a los bancos si ya tienen el producto para la reactivación o la readecuación de las deudas para poder reactivar la economía. Allá a la IVA, yo sé que han estado hablando con don Carlos Madero, pero queremos ya ver dónde está el producto porque necesitamos reactivar la economía en cuanto se pueda. Y mañana también les voy a informar el ministro Madero, quiero agradecerle porque ha estado hablando con las cooperativas y las financieras, también ellos van a ser parte de este esfuerzo. Muchas gracias, buenas tardes.